la medida que hoy estamos presentándole a Colombia reconoce varias cosas. Primero, que no se trata de llevar a la cárcel al consumidor. Se trata de quitarle la dosis y destruirla. ¿Por qué? Porque esas sustancias le hacen daño a la salud pública y le hacen daño a los niños y son sustancias prohibidas en el espacio público. ¿Qué queremos también con esa medida? Que tenga su pedagogía. Que los que hoy se sienten en libertinaje en las calles sepan que en las calles no van a consumir ni van a portarla. Y que obviamente si son requisados aleatoriamente y se les encuentra la sustancia ilegal, pues se procederá conforme al código de policía con las sanciones establecidas allí de carácter administrativo, pero se les va a quitar y se les va a destruir.